a varios amigos y a una amiga que le van a entrar a la mesa de diálogo. Y nuevamente quiero decir que asumo la responsabilidad y sus críticas por el título del programa. Créanme que yo escribo los títulos y nunca ha sido mi intención apostarle al amarillismo. Y ustedes nos conocen. El hecho de que haya puesto Andrés Manuel López Obrador al hospital es porque así sucedió, porque fue al hospital el presidente Andrés Manuel López Obrador y no tenía la intención de ser un título amarillista. Es lo que ocurrió, es lo que informó Jesús Ramírez Cuevas y ahí queda. Pero insisto, porque los aprecio, porque los respeto, porque sé que tenemos una audiencia diferente e inteligente, los leo a todos. Y muchas gracias por sus críticas. Como siempre les digo, que uno crece con el respaldo, pero crece más con la crítica constructiva. Le agradezco a María de los Ángeles Huerta del Río, comunicadora, exdiputada federal de Morena por el Estado de México, que nos acompañe para hablar sin censura. María de los Ángeles, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, buenas noches. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Bonito escenario, estoy segura que, como tú lo dices, es uno de los pueblos o el pueblo más bonito, mágico de ahí del norte de México. Se ve muy bonito, supongo que es el festival cultural que nos anunció nuestra querida responsable de cultura de allá de sí. Sonora. Ah, ok. ¿Estás cubriendo el evento? Aquí estamos, esperando también que llegue por aquí Beatriz Aldácola. Directora del Instituto Sonorense de Cultura. Déjame saludar también, querida María de los Ángeles Huerta del Río, al diputado federal por Tabasco y representante de Morena ante el Consejo General del INE, Mario Rafael Yergo. Gracias, diputado, por hacer posible esta mesa de diálogo, este enlace. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, como siempre. Muy agradecido ahí por esta invitación. Saludo a tu amplio auditorio y a quienes hacen posible este esfuerzo informativo que tú coordinas. Muy buenas tardes y a tus órdenes. Gracias, diputado, y saludo al columnista, analista político y miembro de esta familia sin censura, Norman Pearl. Norman, te mando un abrazo a ti hasta Querétaro. Vicente, bueno, pues aquí estoy, como siempre, muy pendiente de la evolución política del país a través de, vamos, que da testimonio a este programa, ¿no? Sin Censura, que tiene tantos y tantos seguidores, suscriptores, y que seguramente cada día serán más. Déjenme iniciar, si me permiten, con Mario Rafael Yergo, el diputado representante de Morena ante el INE, porque, diputado, nada más falta que el INE, de la mano de Lorenzo Córdoba, empiece con sus tarugadas, como ocurrió en el pasado proceso, que bajaron las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, del profe Morón en Michoacán. Ahora veo que el INE ordena suspender spots de pre-campaña de Morena en Tamaulipas. Así lo dice el INE. Spots de pre-campaña de Morena en Tamaulipas. ¿Qué es lo que sabes de esto, diputado? Efectivamente, Vicente, como bien consignas, el día de hoy sesionó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y que es integrada esta comisión por nada más y nada menos que el enemigo de la democracia, el enemigo de este movimiento, el consejero Ciro Murayama, la consejera Zavala y la consejera, perdón, se me escapa el nombre ahorita, pero que votó en contra del proyecto que presentó Ciro Murayama, que fue quien le tocó conocer de este tema. Perdón, la consejera Favela, son los tres consejeros que integran esta comisión de quejas y denuncias. Y decirle y compartir con tu auditorio que, previo a que Morena pues hiciera uso de las pautas de radio y televisión de los seis precandidatos a gobernadores del estado
Como bien sabrán, este año se van a renovar 6 gubernaturas: Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Nosotros, como parte de nuestra responsabilidad desde la representación de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hicimos una consulta a la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de que nos clarificara los actos de precampaña, específicamente con precandidatos únicos. La Unidad Técnica de Fiscalización, ante esta consulta, nos respondió exactamente qué debían y qué no debían hacer los precandidatos únicos. Y bueno, dentro de las actividades, dentro de las acciones que los propios precandidatos únicos de Morena pueden hacer, está desde luego los spots de precampaña, siempre y cuando sus contenidos estuviesen dirigidos hacia la militancia de Morena, atendiendo también las propias directrices de la Comisión Nacional de Elecciones. Y a nosotros nos parece poco coincidente que hoy, en la sesión de la Comisión de Quejas y Denuncias, a instancia de una queja presentada por los aliados del Consejo General del INE, por el partido Acción Nacional, en contra de un spot de nuestro precandidato único en Tamaulipas, Américo Villarreal, pues hayan hoy aprobado medidas cautelares para bajar ese spot con un nuevo criterio, con un nuevo argumento, en el sentido de que sostiene Ciro Murayama y la consejera Zavala, de que el haber utilizado la frase de legislador y haberse pronunciado también como doctor de profesión, simple y sencillamente a criterio de ellos, rompía con la equidad en la contienda, en el sentido de que ya el mensaje en ese spot no iba dirigido a la militancia y a los simpatizantes de Morena, sino que prefiguraba ya una campaña electoral, cosa que la Sala Superior se ha pronunciado en el sentido de que los precandidatos únicos pueden hacer precampaña, pueden hacer uso del tiempo pautado en radio y televisión a los partidos políticos. Y desde luego que a nosotros nos parece una asonada más de Ciro Murayama y de los consejeros aliados en contra del movimiento, en contra de nuestros precandidatos. Desde luego que vamos a recurrir este exceso de la Comisión de Quejas y Denuncias, en donde claramente se ve el dolo, la mala fe y el exceso de Ciro Murayama y de la consejera Zavala, aprobando medidas cautelares para bajar este spot y modificarlo en su contenido. Desde luego que nos parece parte de la estrategia de estar de manera permanente y sistemática en contra de Morena de sus precandidatos. Así es como abre el proceso 2022 Lorenzo Córdoba y los consejeros aliados en contra de la Cuarta Transformación, Vicente. Lo dices bien, diputado, y María de los Ángeles Huerta del Río también lo dice bien, Eurípides Flores, quien es representante suplente de Morena ante el INE. Ya empezaron, pues sí, ya empezaron, así que abrochémonos los cinturones porque se viene otro proceso electoral en 6 estados que puede resultar turbulento con este INE como ya lo hemos analizado en muchas ocasiones, María de los Ángeles. Gravísimo lo que está pasando, y yo quisiera plantear un antecedente.
El nivel de impunidad y de arbitrariedades que el INE comete, no solamente con este spot, sino desde hace 3 años y de manera sistemática, cancelándole incluso a algunos candidatos el derecho a hacerlo por razones de, según ellos, de promoción mal hecha, etcétera, es por la atribución que el INE tiene en una de las reformas a la ley electoral. Se le dio al INE en la década pasada la atribución de poder definir todo lo que a medios de comunicación competa. Es otro de los superpoderes que le da a ese instituto, dizque autónomo, pero que no es autónomo, esta capacidad de poder censurar, callar la boca y decidir quiénes, cómo y cuándo pueden hacer las campañas. Yo creo, y qué bueno que está aquí presente, lo saludo con respeto al diputado, para que una de las cosas que se tienen que revisar en esta reforma política y electoral es que el INE no debería de seguir teniendo la atribución de estar definiendo y decidiendo por sí solo y con ese nivel de discrecionalidad qué es lo que a él o a ellos les parece que puede o no transmitirse. Por otro lado, por ejemplo, cito que en la mañanera del día de antier, viéndola yo en el canal 11, se cortó súbitamente la mañanera para entrar con un anuncio del PAN, que por supuesto el INE es el que los aprueba, hablando, diciendo, en el supermercado de Morena puedes comprar todo lo más caro, el chile de 60 pesos el kilo, el tomate, no sé qué. Ese anuncio, que me parece bastante poderoso para quienes no tienen mucho acercamiento con la vida pública o política, porque estaba diciendo que gracias a Morena, o que más bien por culpa de Morena, los precios están altos, tal, interrumpiendo una mañanera en el Canal 11. ¿Cómo es que un partido político puede meter un spot a las 9 de la mañana que toda la gente, 8 de la mañana que toda la gente está viendo, mucha gente está viendo la mañanera por el canal 11 o 14 y meter un spot así de fuerte y de potente contra el partido de Morena? ¿Por qué? ¿Quién da esa autorización? ¿Por qué no Morena puede meter sus propios spots? Nunca he visto un spot de Morena a esa hora en la mañanera, cortando la propia mañanera, y sí he visto muchos del PRI y del PAN. ¿Quién define que eso pase? Pues claro que lo define el INE. Y como el monitoreo se hace al interior del INE, tampoco hay nadie que nos avise, solamente porque algunos estamos viendo, yo estoy monitoreando los medios por todos lados, porque es parte de mi trabajo y del trabajo que me gusta hacer, puedo saber este tipo de cosas que están ocurriendo en los medios abiertos, pero todos los días, a todas horas, dada la discrecionalidad del INE en el manejo de los contenidos de la publicidad de los partidos, hacen lo que se les da la gana, ponen los spots y los manejan a cómo se les da la gana. ¿Quién controla? Hay un Estado que no puede seguir permitiendo que haya un Instituto Nacional Electoral que, a nombre de una autonomía que en realidad no tiene, porque es un árbitro vendido, a nombre de esa autonomía esté discrecionalmente tomando decisiones que tanto afectan a esta República. Yo creo que todo esto es una prueba más, así como fue lo de Salgado, así como fue el impedimento para que Salgado Macedonio sea el candidato, fuera el candidato, igual que el tema de Michoacán, etcétera. Esto es una prueba más de que el Instituto Electoral de este país no es autónomo, funciona en acuerdo a los intereses de la oposición y no hemos tenido capacidad como Estado ni como poderes, el Ejecutivo o el Legislativo, para acotar, quitar, mejor diré yo, ese poder y esa autonomía a ese Instituto Electoral. Mientras eso no pase, la guerra viene, estamos en sus manos, y si el tribunal, igual que en manos del tribunal, y si ellos decían, como fue en mi caso, una elección fraudulenta que quedó en manos del INE y del tribunal y que no se pudo hacer nada, y así será, lo anuncio y lo digo desde ahora, si seguimos sin hacer nada para modificar y transformar de manera radical al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que yo digo y opino, Vicente. Pues qué fuerte lo que dice María de los Ángeles Huerta del Río, querido Norman Pearl. ¿Cómo ves? ¿Se viene tan dura la batalla como ya la vivimos en las pasadas elecciones? Sí, por supuesto. Yo coincido en la discrecionalidad
para la interpretación de todas las de todos los procesos. El INE está manejando siempre de una manera arbitraria las decisiones que favorezcan poco a Morena, ¿no? Entendemos que el Instituto Nacional Electoral, el INE, está conformado por la mayoría de sus consejeros por gente que tiene un origen, un origen prianista, ¿no? Eso es una cosa que todos lo sabemos. Me llamó la atención que en la pasada votación que se hizo quedaron un 6-5 ridículo, porque realmente un par de consejeros ya habían decidido votar a favor del planteamiento de Lorenzo Córdoba. Es decir, están jugando con la democracia y están jugando con su propia democracia en las decisiones que toman. Esta subjetividad es muy peligrosa y yo creo, y lo digo con toda honestidad, Vicente, ya en otra ocasión lo comenté, me parece que la reforma electoral es urgente y dentro de esa reforma electoral la parte fundamental es la remoción de consejeros que han terminado por declararse totalmente parciales en favor de un grupo político, una ideología o unos patrocinadores que muy probablemente les hacen bien, ¿no? Yo no creo, por supuesto, que no creo que esto pueda cambiarse si las cosas siguen como están. La reforma electoral, lo recuerdo muy bien, aquel borrador que por ahí filtró o se le filtró al senador Ricardo Monreal, sugería, entre otras cosas, la remoción de los consejeros, manteniéndoles, pues, para evitar, tú sabes, conflictos de carácter laboral, manteniéndoles sus sueldos y sus remuneraciones altísimas que han sido autorizadas por ellos mismos. Esa autonomía es peligrosa. Yo estoy de acuerdo en que se deba una autonomía dentro de estos órganos electorales, pero no en manos de estos malhechores, ¿no? No me queda ninguna duda que su participación ha sido muy dañina para el pueblo de México, para la democracia, y que no están en capacidad de ser árbitros, como todos supondríamos. Me acuerdo perfectamente bien el nacimiento del anterior Instituto Electoral. Se suponía que todos serían candidatos ciudadanos, no los consejeros, consejeros ciudadanos. Y entre ellos estaba Santiago Krill, que de ciudadano tenía poco, ¿no? Y la evolución y la vida política de Santiago Krill la conocemos. Es decir, desde ahí él partía en un control que se tenía por parte de su partido sobre las decisiones de carácter electoral. Fíjate, ¿sabes qué peligroso es esto, Vicente? No son cosas que nosotros podamos pasar por alto, insisto. La reforma electoral es urgente y ojalá que en el mes de abril se pueda incorporar como parte de la agenda del Congreso y finalmente podamos tener un instituto a la altura del pueblo de México. Y mientras llega la reforma electoral y mientras se le pone un hasta aquí a la subjetividad para aplicar los reglamentos y se le pone un límite a la soberbia de Lorenzo Córdoba, ¿cómo? ¿Cómo confiar en un proceso en el que el INE es el árbitro, diputado Mario Yergo? Tú eres representante de Morena ante el INE. ¿Qué le dices a la gente que va a votar en 6 estados por gobernador, por gobernadora, cuando el INE es el que está ahí con la mano, la lengua y la cola metidas hasta el fondo? Mira, Vicente, en tanto eso ocurre, en tanto se aprueba la reforma político-electoral que ha puesto en la agenda nuestro presidente de la República, continuaremos con la ley en la mano, apelando los excesos, apelando esos acuerdos que transgreden. Y hasta las burlas, diputado, por esto de al chipotle. No es una ofensa para el mexicano, la mexicana de a pie, que pongan a responder a una caricatura en algo tan serio.
Es un exceso, Vicente. Nosotros ya solicitamos vía transparencia que nos puedan informar cuánto costó el diseño de esa burla llamada Chipotle. Pero quiero, Vicente, aprovechar esta pregunta para coincidir tanto con la diputada Huerta como el analista Norman, en el sentido de que, pues, a raíz de la reforma político-electoral, para ser claros y precisos, esta reforma que en 2014 otorgó facultades megaconstitucionales al Instituto Nacional Electoral, producto del Acuerdo por México, aquel acuerdo que suscribieron el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD, pues evidentemente le otorgó al instituto esas facultades megaconstitucionales que hoy siguen estando al servicio de los intereses creados, de esos intereses que se resisten a entender y aceptar que este país ya cambió, a esos intereses que hoy se oponen a este gran movimiento, que hoy se oponen a esta cuarta transformación que ha puesto sobre la mesa nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que se niegan a renunciar a sus privilegios, que se niegan a renunciar y a salirse de esa zona de confort. Pero decirte, Vicente, decirle al auditorio, a quienes nos ven y a quienes nos escuchan, que desde luego que este país va a transitar en esa reforma político-electoral que le ponga fin a estos excesos. Y desde luego que será una reforma de gran calado, que permita a los mexicanos un órgano electoral que le cueste menos al pueblo, un órgano electoral comprometido con la democracia, un órgano electoral que se apriete el cinturón y que renuncie a todos esos privilegios de los cuales tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, como los 6 consejeros que votaron en contra del pueblo, que votaron por aplazar, por suspender este ejercicio de democracia participativa llamado consulta, llamado revocación de mandato, pues cancelar esos excesos. Le decimos a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, a la consejera Dania Rabel, a la consejera Zavala, al consejero Jaime Rivera y al consejero Ruiz, que pronto la decisión de un pueblo en esta reforma electoral que ha propuesto nuestro presidente de la República, se acabarán los excesos de este órgano electoral que está al servicio de los conservadores de este país, Vicente. Y ya que lo menciona precisamente el diputado María de los Ángeles Huerta del Río, pues que no se nos olvide que siguen amachados en el INE a dizque hacer una consulta de revocación de mandato como se pueda con lo que se tiene, y eso no es lo que mandata la Constitución. Veo declaraciones en ese sentido de, bueno, pues ya validamos las firmas, vamos a ver qué se puede hacer con lo que hay, y si no hay más lana de aquí al 31 de enero, pues con lo que se tenga. Me sorprende incluso de consejeros que acaban de llegar al Instituto Nacional Electoral y que se supondrían progresistas en sus visiones, María de los Ángeles. Sí, a mí me parece, la verdad que lo digo honestamente, muy lamentable el papel de todos los consejeros. Yo creo que no se ha salvado ninguno
¿no? A pesar de que algunos de ellos, pues se supone que fueron electos en una lógica ya transformadora, no han actuado en consecuencia. Y te digo algo más, yo quisiera, escucho con gusto que el diputado esté diciendo que va a haber una reforma profunda, porque a mí me parece que hay que decir claramente que esa transformación no va a hacerlo por completo si no logramos primero hacer una reforma electoral y quitar a ese organismo, transformarlo de manera radical para parecernos a los esquemas. Por ejemplo, yo estoy haciendo, como te lo comenté ya alguna vez, análisis comparativos de cómo son las instituciones electorales en otras partes del mundo, en Europa particularmente, España, Alemania, Inglaterra, y en ningún lado, Gran Bretaña, en ningún lado hay algo que se parece al Instituto Nacional Electoral. De veras, hay que quitarle todas esa forma, que además representa un gasto tan oneroso para México. Pero en materia de quiénes lo auditan y quiénes lo vigilan, porque fíjate ahora el drama, ¿no? ¿Quién va a la hora de la consulta? Estamos en enero, casi febrero. Ellos están diciendo que lo van a armar para el 10 de abril, o sea, en 2 meses. Ni siquiera han terminado, según ellos, de contar, o acaban de terminar ayer, ¿verdad? Hoy, de contar que los votos en efecto son los suficientes para la petición de la consulta. O sea, en 2 meses van a tener que armar el tamaño de una elección. Y por supuesto, en términos de casillas, en términos de ubicación, en términos de todo lo que se necesita para articular esta gran consulta. Por supuesto lo van a hacer mal. Yo no tengo la menor duda de que lo van a hacer mal, de que no van a estar las casillas adecuadamente puestas ni al acceso de toda la gente, como ya pasó en la consulta anterior de presidentes, que en el caso, por ejemplo, de Naucalpan, en donde tenían que estar las casillas, no estuvieron. Yo tuve que buscar casi por media hora en coche mi casilla porque no encontraba la que dijeron que estaba, no estaba. En fin, yo por poco no puedo votar. Tuve que gastar más de una hora de mi tiempo y gasolina, etcétera, para poder dar muchas vueltas y encontrar finalmente una casilla que me correspondiera. Y eso, si eso pasó en la consulta de los expresidentes, imagínate con toda esta problemática que ha habido lo que va a pasar en la consulta para que viene en abril. Y yo te comento algo, ¿quién va a reclamar? ¿Quién va a vigilar? ¿Quién va a decir que no fue adecuadamente puesta su casilla, que no pudo votar, que quién contó los votos, cómo los contaron, dónde están? Todas esas anomalías que van a ser, yo me atrevo a decir que miles, o cientos de miles, ¿quiénes la van a acreditar? ¿Va a haber la suficiente infraestructura para poder decir que el INE, a pesar de que se gastó los 2-3 mil millones de pesos que se tiene que gastar para que esta elección funcione, ¿quién va a vigilar al INE? ¿Quién vigila al disque árbitro, al disque vigilante? ¿Quién le va a pedir cuentas? Esta es la gran tragedia. La gran tragedia de este país es que estamos en manos de un impune, de un corrupto, de un árbitro vendido, que es el Instituto Nacional Electoral, con todos sus consejeros, particularmente con Murayama y Lorenzo, y no hay quien, fíjate bien lo que estoy diciendo, no hay autoridad hasta este momento que pueda tener la capacidad de vigilar que en efecto el INE está o no cumpliendo con su deber. Porque ellos dicen que van a hacer la consulta el 10 de abril, y repito, para el 10 de abril faltan 2 meses. Hay ya la posibilidad, la estructura montada, todo el trabajo que hay que hacer, que es brutal, para que se pueda hacer una elección del tamaño de la elección federal que es la ley obliga a Lorenzo Córdoba. Creo que no, creo que lo va a hacer todo mal. ¿Y quién le va a reclamar? ¿Cómo lo vamos a quitar? Yo le pregunto al abogado, porque el diputado además es un gran abogado, debes tú también saberlo, Vicente. Te pregunto, diputado, ¿es posible que si esta elección tiene grandes fallos, con eso sea el argumento suficiente para poner a Lorenzo Córdoba Murayama y de una vez a todos los consejeros afuera por fracaso, un fracaso más, porque ha habido muchos y hay que contabilizarlos, por favor, porque son muchísimos los fracasos del INE para realmente hacer una buena vigilancia de las elecciones, para no hablar del 2006, el caso Monex, etcétera, etcétera.
hay capacidad para que esta elección o esta consulta popular fracasa por culpa del INE, se le pueda jurídicamente de alguna manera imputar a los consejeros esa falla o ese fracaso? Tomás, perdón, Mario. Sí, Vicente, comentarte y compartir con el auditorio que la propia Ley Federal de Revocación de Mandato y el propio acuerdo aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral prevé que los partidos políticos podrán acreditar representantes en cada una de las casillas que finalmente apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Desde luego que nosotros, como comprometidos con este movimiento y desde luego con esta iniciativa de la Cuarta Transformación que impulsó este ejercicio de democracia participativa, como lo es la revocación de mandato, vamos a ir dándole puntual seguimiento, como lo hemos venido haciendo, y con la ley en la mano, desde luego, recurrir a los órganos jurisdiccionales, en este caso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí solo falta que la propia Secretaría de Hacienda responda la solicitud que hizo el Instituto Nacional Electoral y también que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia constitucional en el tema presupuestal. Desde luego que nosotros coincidimos con el Ejecutivo Federal en el sentido de que no se podrán cancelar ningún programa de carácter social y que definitivamente no hay margen para poder disponer de recursos. Lo que sí vamos a estar insistiendo es en que no han querido renunciar a sus privilegios, no han querido echarle la mano al fondo para atender el rezago laboral, no han querido renunciar al seguro de gastos médicos mayores, no han querido renunciar al fondo de retiro voluntario, no han querido renunciar al fondo para atender la infraestructura inmobiliaria, no han querido bajarse el sueldo. Y bueno, todos esos fondos andan por el orden de los 2.900 millones de pesos. Nosotros aún vamos a estar insistiendo en que tienen que hacer un verdadero ejercicio exhaustivo de austeridad republicana. Y Norman, tú también ves a un gran impune en Lorenzo Córdoba, en Ciro Murayama. Sí, ellos están trabajando en un entorno de impunidad total. Saben perfectamente bien que los procesos jurídicos son lentos, saben perfectamente bien que, por ejemplo, en este caso, regresando al tema de Tamaulipas, cuando cancelan la posibilidad de que se tengan esos spots, bueno, pues lo hacen perfectamente, sabiendo perfectamente bien que si se judicializa, si se acude, por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ellos darán una respuesta, siempre también bajo otra interpretación, etcétera. Finalmente es el mismo grupo, ¿no?, que está en manos, es decir, es el mismo grupo tiene el poder sobre el INE y sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Déjame decirte, en una reflexión objetiva, la campaña electoral en Tamaulipas empezó hace muchos años. Empezó con gobernadores priistas y después panistas, todos ligados al narcotráfico, a excepción de Américo Padre, que fue un gobernador bastante aceptable desde mi punto de vista. Yo soy tamaulipeco,
De tal forma que, bueno, pues he dado seguimiento a la política en mi estado. Y bueno, pues sé perfectamente bien que ellos ya hicieron una campaña y los tamaulipecos están conscientes de ello. Cabeza de Vaca es quizá uno de los gobernadores más voraces que ha habido de la mano del narcotráfico. Tal suerte que, bueno, pues estamos esperando que termine su periodo y se ponga en manos de la fiscalía, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Todo esto representa una verdadera campaña en contra del prianismo en el estado de Tamaulipas. De tal suerte que si alguien inició la campaña, fueron ellos. Y Américo, que es un buen hombre, que es un hombre decente, que es un hombre inteligente, pues seguramente seguirá manteniendo esas expectativas que se tienen para la elección, en donde Morena está duplicando a su siguiente perseguidor. Eso no significa que estemos pasando por alto, que pasemos por alto lo que está sucediendo. Sabíamos perfectamente bien en el tema de Guerrero y en el tema de Michoacán que se iba a ganar con relativa facilidad, prácticamente con el candidato que se pusiera. Pero no se trata de eso. Yo creo que hay que, y para eso está el representante. Yo fui representante 3 años de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Y, por cierto, en un estado absolutamente panista, donde éramos y seguimos siendo una oposición. Y, bueno, pues entiendo perfectamente bien que ellos van a llegar hasta donde se los permitan. Insisto, reitero, lo he dicho en otras ocasiones, la única posibilidad de darle una credibilidad al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral es a través de una remoción de sus consejeros y ministros. Y yo creo que no se puede pasar por alto que la reforma política electoral, que seguramente se mandará al Congreso en el mes de abril, será un cambio o será una opción de cambio magnífico para terminar con todo estos procesos de largo aliento que ha tenido la oposición durante periodos neoliberales, como diría el presidente, con el control absoluto de las decisiones de los partidos. Morena, me parece que sí está haciendo un trabajo extraordinario, sí, en términos de participación y tratando de puntualizar cada cosa que no favorezca la democracia en México, ¿no? Yo por ello los felicito. ¿Por qué no cerramos precisamente aquí, querido Norman Pearl? Dejamos aquí esta mesa de diálogo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga y te apoye en redes sociales y te lea en los diferentes espacios en los que publicas? Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, por lo pronto, yo les pediría que me localicen en Twitter como Norman F. Pearl, con el mismo nombre, Norman F. Pearl. Me pueden ubicar en Facebook, en la página personal y en la fanpage. Escribo, y además lo hago con mucho gusto, para diferentes portales, La Lupa MX, está también Manifiesto 21, muy cercano a Morena, y por otro lado está Reporte 32 MX, que tiene cobertura en diferentes, en todos los estados del país, y que además distribuye con diferentes diarios mis artículos, algo que siempre he agradecido. Muchas gracias. Te agradezco. A todos. Te agradezco, Norman, por haber llegado a esta mesa de diálogo. María de los Ángeles Huerta del Río, ¿en dónde te ubican a ti? Gela Huerta, en todas mis redes, en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, querido Vicente. Muchas gracias por la invitación. Saludo muy respetuoso al diputado. Creo que todos nos sentimos muy orgullosos de tener un hombre valiente, un guerrero, sin ninguna duda, que ha estado dando una batalla muy complicada y que sabemos que tiene la fuerza, la inteligencia y la capacidad para seguirla dando, porque de muchas maneras pues él nos representa a todos los que queremos un INE verdaderamente transformado y un país, ¿no?, en donde haya un instituto electoral a la altura de esta cuarta transformación. Los saludo a todos respetuosamente, Vicente. Gracias por la invitación. Gracias, María de los Ángeles Huerta del Río. Y diputado Mario Yergo, cerramos invitando a la gente para que siga lo que usted publica también en redes sociales,
porque necesitamos a un pueblo, a la raza más avispada que nunca. Por supuesto, Vicente, agradecerte como siempre la invitación, agradecer los comentarios de mi compañera, la diputada Huerta, del analista Norman. Estamos ahí como arroba Mario Yergo en Twitter, Mario Rafael Yergo Latournerie en Facebook, y también nuestra página como Mario Yergo, y como Instagram, Mario Yergo guión bajo. Y bueno, pues vamos a estar ahí con la ley en la mano, defendiendo nuestro movimiento, defendiendo la Cuarta Transformación, y agradecerte como siempre este espacio. Saludo a tu amplio auditorio. Muchas gracias, Vicente, diputada Huerta y Norman. Muchas gracias, diputado. Gracias, Norman. Gracias, Gela. Estamos al pendiente. Que descansen. Y muchas gracias. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Y aquí... Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en arroba guión bajo Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.